Saludos amigos. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de este video. Vamos a armar la cerradura este de pomo, que ya la desarmamos en la clase, en la parte anterior. Y que la desarmamos justo, pero es para sacar un pedazo de llave que estaba por aquí. Entonces, bueno, vamos a armar la primera pieza en el orden este que vamos a colocar es esta de acá. Bien, esta parte tiene un resorte allí y esto. Esta pieza es móvil. ¿Está? Y esto lo vamos a unir con otra de las piezas que va a quedar allá. Y si nos damos cuenta, la forma de esto aquí es igual que la forma de esta que está acá. Y eso tiene que entonces estar uno colocado, ¿sí? Ahí alineándose. Otra cosa es que la ranura esta, para el armado, esta ranura de esta pieza tiene que estar alineada con esta ranura de esta pieza. Ok, ahora venimos con el carro. Este carro de acá tiene un par de piezas y unos resortes. Si no recordamos cómo va esto, primero vamos a ver, colocado la pieza así con esta parte hacia arriba, esto también va hacia arriba. Y si no recordamos cómo es, podemos colocarla de tal manera que fíjense que la forma de esto y la forma de esta parte de acá son muy parecidas y esto va justamente así. Aquí tiene unas guías para los resortes. Vamos a colocar los resortes. Vamos a colocar esto por aquí y ahora vamos a colocar los resortes. Pero los resortes, aquí es donde interviene la parte de la herramienta que hice a propósito. Voy a colocar aquí esto. ¿Sí? Estos ejecitos que me sirven de guía. Sí, aquí está uno, aquí está el otro resorte y el carrito. Vamos a sacar esto un poco, sacar un poco más. Ajá. Y el carro viene acá. Esta parte de aquí de los resortes tiene que ubicarse por acá y por acá. Bueno, vamos a colocarlo. Aquí vemos, bueno, la estoy viendo yo desde aquí. Vamos a hacer un muestro. Allí están, a ver, casi que no se vio. Pero bueno, están colocados donde tienen que estar. Y ahora presionamos un poco los resortes. Y ahí está. El carro está donde tiene que estar por ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es, para colocar la siguiente pieza, que es esta que está acá. Realmente aquí hay tres piezas. Entonces, tengo que presionar el carrito, ¿sí? Comprimiendo los resortes. Y eso, para eso me voy a ayudar de esta pieza y de esta otra, que fueron como decía, la herramienta que voy a usar a propósito del armado. Si se hace con las manos así, normalmente, vean otros videos y se van a dar cuenta de que los cerrajeros, les anticipo que yo no soy cerrajero, pues les digo que yo no soy cerrajero. Los cerrajeros aquí tienen a veces inconvenientes. Entonces, yo voy a colocar esto acá y voy a ayudarme con esta prensa. Entonces, vengo para acá, aquí y aquí. Ya en el siguiente video les voy a dar más detalle, o les voy a dar detalle, porque ahorita no les estoy dando detalle. Les voy a dar detalle de cómo construir la piecita esta. Entonces, voy a comprimir ahí. ¿Está? Ahí está. Y vamos a llevarla aquí. ¿Para qué es esto? Bueno, para tener espacio para colocar esta pieza. ¿Okay? Entonces recordamos que esta parte de aquí se hunde, ¿sí? Y esta parte de aquí, voy a apoyarme aquí con una caja. Ajá. Y esta parte va de la siguiente manera. Esta ranura se tiene que alinear, esta ranura de acá se tiene que alinear con esta ranura. Ahí está alineada. Y esta parte, esta punta de aquí, va hacia donde están los resortes, es decir, hacia esta parte de acá. Y aquí voy a hundir esto, con esta parte de aquí voy a hundir esto. Fíjense que aquí está esto, lo de los seguros. Cuando se presiona, así está asegurada. Vamos a ver aquí, así estaría asegurada la puerta, la cerradura, y aquí estaría libre. Es decir, se puede abrir por fuera. Entonces, vamos aquí, vamos a colocar esto así
pero colocándolo esta ranura de aquí, que se alinee con esta ranura de acá. Y esta parte así. ¿Está bien? Y bueno, eso sí. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo allí. Estoy aquí un tanto incómodo porque quiero explicar esto bien. Bueno, entonces voy a meter esto. A lo mejor se pierde algún detalle en un momento, pero aquí esta parte debe estar para allá. Bueno, aquí se salió esto. Si esto estuviera a. Si esto no estuviera aguantado aquí, fuera bien cómodo esta parte. Entonces vamos a colocar aquí. Aquí. Parte tiene que estar así. Esta parte sí. Vamos a colocarla. Y ahora vamos a hundirla. Ahí está. Acá sí, listo. Vamos a hundir esta parte acá. No sé si se metió bien esta pieza aquí. Vamos a verificar. Ahí está. Y ahora esta parte se metió allí. ¿Sí? Ahora vamos a ver si esto está alineado como tiene que estar. Esto tiene que estar así. ¿Sí? Ahí está. Recordamos con esta parte hacia acá. ¿Sí? Creo que está. Aquí lo más. Lo que más ayuda aquí es que esto está aguantando. Voy a liberar la prensa. Voy a liberar aquí la prensa. Y vamos a ver si quedó como queremos. Vamos a verificar que el seguro está como tiene que estar. Aquí está libre. Es decir, que aquí se puede abrir, digamos, colocaría en la parte de afuera. Colocamos aquí. Y aquí está asegurado. Liberamos y ahí tenemos. Lo que viene ahora es lo siguiente: asegurar con esto y con esto. Ok, la que habíamos doblado era esta parte de acá. Entonces vamos a llevar esto para acá y el resto ya está casi listo. Pero fíjense que si no hubiéramos utilizado la herramientica esa que diseñé, hubiera sido mucho más incómodo. ¿Está? Entonces vamos con una pinza, vamos a llevar esta parte para acá. Ahí está. Y aquí esta parte para acá. Vamos a ver si se. Vamos a ver aquí. Que se aguante. Aquí que se aguante también. Terminar, le voy a dar pausa y voy a alinear esto. ¿Está bien? Ya creo, voy a revisar que esté bien alineado, pero el resto es colocar esto para acá. Entonces, pausa aquí y les muestro cuando termine ya de cuando ya termine de haberlo alineado. Ok, ya llevé estos salientes a donde tenía que estar. Y bueno, el resto es ya es más sencillo. Si se fijaron que esto lo hice con relativa facilidad, fue por las herramienticas, estoy insistiendo en esto, porque de otra manera es bien incómodo aguantar esos resortes que no se salgan. Entonces, bueno, yo me imagino que algún cerrajero me va a agradecer cuando vea la herramientica esa que diseñé, que son muy simples. Bueno, vamos a seguir armando. Me toca ahora esta parte de acá, esta parte, fíjense, esta parte va por acá. Ahí no, hay que presionar esto, presionamos un poco para que entre y ahora que caiga esto aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que hacer? Doblar esta parte para que esta pieza quede prisionera allí. Entonces voy a doblar. Pero voy a darle pausa para no estar aquí mostrando cómo se dobla. Esto lo que hay que hacer es, no sé, con un alicate, con una pinza, doblar aquí.
y con esto estoy asegurando que esta parte no salga. Es más, he visto por allí que algunos cerrajeros solamente aseguran una o dos. ¿Está? Y yo creo que así le dan más vida a esta pieza. Vamos a asegurarla. Aquí esto también y esto también. Ahí está, eso ya no se sale de allí. Y bueno, lo que toca ahora es esta pieza de aquí. Vamos a colocarla allí. ¿Sí? Y ahora con los tornillos, de verdad que no voy a presentar cómo les doy vuelta, porque eso es simplemente apretar los tornillos. ¿Okay? Voy a darle pausa y cuando regrese ya los tornillos van a estar puestos ahí abajo. Bueno, ahí están, ya ajusté los tornillos un tanto, no lo apreté mucho porque esto después si se va a colocar, hay que aflojar eso. Y venimos ahora con esta parte entra a presión y viene finalmente el pomo. Esto de aquí, recordamos que esto ya para sacarlo hace falta quitarle el seguro, pero para meterlo no. Aquí hay que recordar que esta hendidura que está aquí, ¿sí? Hace que por dentro haya un saliente y eso quiero que vaya por esta ranura. Entonces lo colocamos allí, ¿sí? Y aquí simplemente basta con presionar. Ya está. Ahí tenemos la cerradura armada. Pasamos seguro, no da, liberamos y sí da. ¿Está? Tenemos aquí, ver que ahí está, una vez más, y aquí no da. Bien, bueno, eso es todo por esta parte. Si les gustó el video, los invito a que le den like. Si no les gustó, que le den dislike. Pero si les gustó, también los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den a la campanita para que estén atentos por si subo otro video y sobre todo a que compartan. Entonces, estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video, que va a ser la descripción de la herramienta. Y como les dije, a lo mejor algún cerrajero me va a agradecer si tiene que trabajar con cerraduras de este tipo. Bueno, chao, pásenla bien, sean felices. Hasta luego.